¿Qué tal tengan todos? Muy buenas tardes. Estamos en Equilibrio Comunal, Hablemos por la Verdad. Día jueves 14 de mayo, en una situación especial, porque lamentablemente las cifras por contagiados por coronavirus continúan subiendo. También las polémicas respecto de la compra de cloro por parte de la Municipalidad de Linares. Fuimos el medio que entregó las denuncias y gracias a esos antecedentes ya se ha solicitado a través de la Contraloría pronunciarse sobre la compra de cloro en Linares por las irregularidades en los trámites para poder realizar esta compra. Los montos fueron entregados por nuestros colegas Marcelo Campo y Carlos Tillería, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Marcelo? Cristian, buenas tardes, gusto saludarte, gusto de saludar a los vecinos de Linares a través de la plataforma de Vive Linares. Me imagino que debemos estar también con Linares Informado y comentar esta semana que ha sido bastante movida en tema de denuncias, de incertidumbres, de molestias, de mentiras también, de respuestas con poco fundamento y poco piso. Así que nada, pues aquí vamos a comentar ese tema, vamos a dar algunos otros antecedentes, si es que se dan los tiempos, porque me imagino que esto no va a parar y vamos a seguir indagando en otras situaciones bastante irregulares que se han estado dando. En efecto, por eso hicimos una rápida introducción. Queremos saludar de inmediato también a Carlos Tidería, nuestro abogado, nuestro asesor, siempre entregándonos las pautas en cuanto a la temática legal, la judicial, y por eso también en cada denuncia hay un argumento, un referente para poder dar credibilidad y responsabilidad en lo que se entrega a través de nuestra plataforma. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Marcelo. Y saludos también a Nico, nuestro productor. Un nuevo programa, contento nuevamente. Vamos a comentar algunos temas que suscitaron por la denuncia del cloro y algunos temas sobre el grave y el gran aumento de diagnosticados con COVID acá en Chile, el aumento de la cantidad de personas fallecidas y todo esto, todo lo que va a acarrear. Así que saludo a todos. Bien, entonces de inmediato entramos respecto de los coletazos por la denuncia que se presentó la semana pasada a través de nuestro programa. La verdad es que ha habido mucha repercusión, incluso desde el punto de vista político. Ha tenido que salir a dar explicación tanto el alcalde en los medios de comunicación, así también como el administrador municipal. ¿Qué te parecen las explicaciones, Marcelo, a la denuncia que realizamos en Equilibrio Comunal? La verdad es que más que dar explicaciones, solo han salido a negar lo innegable, a justificar lo injustificable. Ejemplos. Decir que hicieron esa compra a ese valor porque era un valor de mercado, que es un valor económico de acuerdo a las otras plataformas que ellos tenían para poder buscar precio, que es el mercado público o el convenio marco. Sin embargo, no nos costó nada ingresar a mercado público, descargar el catálogo, y en el catálogo sale claramente que yo busqué el más caro. Había más económico, pero se publicó y se hizo correr el precio más caro, que era de 10.200 y fracción, una caja con 4 bidones de 5 litros. Eso te da un valor aproximado de 2.500 pesos por bidón de 5 litros, entre un 5 y un 8% de concentración de cloro, de una marca reconocida, además, con todas las especificaciones técnicas, con la certificación, y compraron un cloro que el administrador municipal, don John Sancho, descaradamente dice está certificado, pero nosotros vimos las fotos, po, y era un bidón que no tenía ninguna etiqueta. ¿Cómo puede ser que diga además que el proveedor también está certificado? Perdón, un proveedor que 5 días antes abrió giro. ¿En qué momento se certificaba? O sea, ellos piensan que porque emiten una orden de compra e inmediatamente sacan el cheque, que hacen un trabajo express, las demás instituciones son capaces en 5 días de certificar a una persona que recién había abierto giro, que con suerte había tenido que verificarle domicilio a través del servicio de puesto interno,
iban a tener una certificación. La verdad que a mí al menos me molesta el descaro con el que mienten, el descaro con el que niegan, el descaro con que le hablan a los ciudadanos y les hacen decir que todo está bien, que todo está en regla. Y más descarado es todavía un colega de los concejales que en vez de apoyar o en vez, por último, quedarse callado como los otros, hacerse los que no cachan nada, ir en el consejo de ayer y pedirle al alcalde como un verdadero espinita que le decía al señor Sañartu, querellese alcalde, querellese contra estos tres colegas que levantaron este falso testimonio, cuando lo que debiera esperar como mínimo antes de emitir un juicio, tal como lo ha dicho el alcalde, esperar los resultados de la Contraloría. Situación a la que no le tengo ni una fe, porque usted sabe lo que han pasado con los resultados de la Contraloría. Ahora, Marcelo, tú viste la semana pasada que fue, la verdad, vergonzosa la respuesta de los concejales, quienes en un minuto incluso le pidieron a Carlos Tibería, a nuestro abogado panelista, fundador de Equilibrio Comunal, que él presentara los antecedentes. Pero lo hicieron, por lo menos, o no, Carlos, tú más o menos. Mira, yo quería referirme a propósito de los coletazos, esto de la denuncia de Cloró, a las defensas que han realizado de su gestión, tanto por Mario Mesa como por John Sancho, en que donde queda claramente establecido que no tiene ningún fundamento en su defensa, es que ellos atacan a los mensajeros, no atacan al mensaje, no se van al fondo de la denuncia para establecer si efectivamente lo que se ha dicho es un error, sino que descalifican, no a nosotros, pero sí descalifican a los concejales que con posterioridad a nuestra denuncia pusieron o solicitaron un pronunciamiento a la Contraloría, señalando que eran oportunistas, señalando que estaban preparando su reelección, su carrera política, en lugar de decir, mire, efectivamente, la marca del cloro es tanto, el porcentaje del cloro es tanto, el precio es ese por esto, pero en ningún momento se refieren a nada respecto a la denuncia que se hizo, solamente atacar a quienes la hacen. Ahora bien, Mario Mesa, dentro de los tantos programas en los que asiste, porque tiene programas pagados en toda la radio de acá de Linares, señaló que esto iba a quedar en nada, que él estaba acostumbrado a que no pasara nada, y puso como ejemplo tres casos anteriores, que el tema de los sobresueldos, que todos sabemos que existió, y que uno de aquellos que está recibiendo sobresueldo ahora es consejero regional, por allá por Retiro, este caballero. Entonces, que no haya quedado en nada no significa que no se haya establecido responsabilidad. Ellos no han hecho nada internamente, yo no sé, la Contraloría, como es un león sin dientes, nada ha hecho. Y eso es lo que molesta, que se laven las manos diciendo que esto va a quedar en nada, en circunstancias que ellos tienen clarísimo que la actuación que han realizado no corresponde y se aleja totalmente a los procedimientos administrativos. Razón tiene el alcalde cuando dice que no va a quedar en nada. Toda la razón. ¿Sabes por qué? Porque sabe que la situación es cuando... Porque, a ver, él mencionó, en la mañana fue, si no me equivoco, en un programa, mencionó que el informe 1093 del año 2017, que efectivamente puso en evidencia las irregularidades con respecto a los funcionarios fantasmas contratados por la municipalidad, ese informe, no es que no haya quedado en nada, ese informe fue categórico en decir que había malversación de fondos. Yo no sé si eso es que no quede en nada, una investigación de la Contraloría. ¿Qué instruyó la Contraloría? Ofició a la Fiscalía para que investigara la malversación de fondos. O sea, le digo, aquí hay un delito, investiguen. El problema, sabemos qué es lo que tenemos de fiscalía, po. Y por eso es que tan abiertamente y tranquilamente el alcalde dice no quedan en nada, po. Porque lo que llegue a investigarse por la fiscalía en cuanto a delitos, no pasa nada. Sabemos por qué, para qué vamos a ahondar en lo que es la fiscalía, porque vamos a llegar a Catita Vázquez, a Cristóbal Lobo, vamos a llegar a Camilo, perdón, a este muchacho Canales, de apellido Canales, al que murió para el 18 de septiembre allá camino de Guapibajo. Afortunadamente encontraron los responsables de la muerte de la señora Adriana, y así sucesivamente un montón de casos. Por eso él con tanta tranquilidad y seguridad,
y no está mintiendo tampoco, dice, no va a quedar en nada, porque también la Contraloría investigó el caso de cheques, perdón, de pago a proveedores y no de montos menores, sobre 20 millones cada uno, que sumaron casi 100 millones de pesos a un mismo proveedor, donde los decretos de pago no estaban, donde un decreto de pago fue devuelto por un director de del servicio, quien solicitó un informe porque estaba seguro que ese decreto de pago ya había pasado y estaba pasando otra vez. Y aún así se emitió el cheque el mismo día que se devolvió el decreto, o sea, sin las firmas de toda la cadena de personas que se deben dar fe de que todo está en regla. La Contraloría le incluyó compañero, a la municipalidad sanciones. Sanciones. ¿Ustedes no creen que por el hecho, perdón, de estar ahora presentada la solicitud por medio de los diputados Cristi, Jackson y Vidal, además de Natalia Castillo, puede haber mayor presión para que se ejerza de cierta forma un tipo de sanción o no? Es que va a pasar lo mismo, Cristian, que ha pasado con todas las otras denuncias que llegan a la Contraloría y que la Contraloría determina irregularidades. Que si no hay alguien, que son los concejales los llamados a llegar al procedimiento final, por eso la crítica hacia ellos es que una vez que la Contraloría determina, porque lo ha hecho, lo hizo con la biblioteca, con la construcción de la biblioteca, o no, es más, paró la obra, suspendió la obra, aún así se siguió adelante. ¿Quién siguió adelante ese procedimiento judicial? ¿Quién llevó este tema al tribunal? Nadie. Y ahora, seguramente con el cloro, la Contraloría va a determinar las irregularidades, va a solicitar las sanciones, pero ¿quién sanciona? El mismo que comete las irregularidades. Es como la investigación círculo que ordenó el administrador. Dijo, voy a instruir una investigación, y luego sale el decreto que autorizó la compra firmado por el mismo, o sea, un círculo. ¿Va a llegar a algo si se va a investigar el mismo que fue quien autorizó y quien dio fe? ¿Cómo no va a ser extraño que se entreguen 30 y tantos millones de pesos sin haber recibido un solo producto? ¿Cómo no va a ser extraño que el mismo día que se emite la orden se emita el cheque? ¿Cómo no va a ser extraño que se demoren 3 días después de casi 10 que ya habían pagado en saber dónde estaban los cloros? ¿Cómo no va a ser extraño que recibieron un cloro que da vergüenza lo que mostraron? Entonces, por eso que ellos sienten la seguridad y nombraron varios casos que nunca quedaron en nada. Claro, no quedaron en nada porque nadie los persiguió judicialmente. Pero la Contraloría sí determinó responsabilidades. Si yo estoy mintiendo, por favor, créense. Es que yo creo que lo que quieren hacer, si efectivamente creen que nosotros estamos faltando la verdad en esta denuncia, ¿por qué no se querellan? ¿Por qué no hacen algo ante la Fiscalía? Bueno, les avisamos. Nosotros como Equilibrio Comunal, esto es una premisa que ni siquiera mis compañeros saben, si efectivamente la Contraloría establece responsabilidades, cosa que yo creo que así va a ser, porque queda más que manifiesto que acá hay todo un operativo para lograr esta venta del cloro, esta compra del cloro. Nosotros vamos a poner los antecedentes ante la Fiscalía, mediante una denuncia, una vez que la Contraloría... Ahora, lo que quiero señalar, yo no sé cómo la Contraloría va a hacer esta fiscalización si los funcionarios de Contraloría están todos con teletrabajo. ¿Quién va a venir de la Contraloría a certificar que efectivamente el cloro no está etiquetado? ¿Quién va a venir de la Contraloría a certificar que efectivamente no están los 6.000 billones de cloro? Es ahí mi duda con el procedimiento de fiscalización que va a llevar adelante la Contraloría. Ahí a lo mejor está el secreto, po. Ahí está el secreto de todo, po. Saben lo que es, cómo está funcionando el sistema hoy día. Y ahí está, po. Hoy día, ahora ayer nos enteramos de ciertos aires acondicionados que creo que le instalaron al teatro. Perdón, ¿qué urgencia tenía ver ahora en abril haberle instalado aire acondicionado al teatro? Ahora, si es que lo instalaron, pero ya están pagados. Y creo que apuraron la factura, pero vuelto el loco, ¿eh? Entonces, eso es lo que hoy día a nadie... Hoy escuché, 7.000 cajas de mercadería van a entregar a los alumnos de los liceos municipales. Lo aplaudo, lo celebro, me alegro mucho que la gente que hoy día lo está pasando mal reciba ayuda de parte del municipio. Aplaudiría al alcalde, nunca más me callaría si puede lograr llegar a... O sea, nunca más hablaría contra él si siguiera aportándole más. Pero le habló de 7.000. Pero se han comprado 12.218 cajas. Más de 300 millones en cajas de mercadería. 5 millones de pesos. Ahora, el monto da lo mismo si estamos beneficiando gente de Linares, vecinos de Linares. El tema es, ¿por qué se habla de 7.000 y han comprado 12.000? Yo pregunté en dos liceos. Uno, ¿cuántas cajas recibió
alrededor de 400. ¿Cuántos alumnos tiene el liceo? Poquito más de 1000. Pregunto en otro colegio. ¿Cuántas cajas recibió? Alrededor de 300. ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Aló? Ya. ¿Aló? Parece que perdimos a Marcelo. Sí, oye, un tema que, a propósito de lo que decía Marcelo, caja de mercadería, también nosotros lo vamos a solicitar a la Contraloría, es que se acrediten la entrega real de esas cajas de mercadería. Con firma, nombre y RUT de quienes recibieron. Porque como señala ahora, Marcelo, y yo vi una publicación el otro día, una persona le rebatió que efectivamente a mí me consta, le dijo que se entregaron 400 cajas en el Liceo Diego Portales. Pero como dice Marcelo, un liceo de más de 1.100 alumnos. ¿Qué pasa con los otros alumnos en circunstancias que las cajas ya están casi todas entregadas? Entonces ahí hay temas que hay que solicitar información. ¿Quiénes, cuándo, confirme RUT, son los que recibieron las cajas de mercadería? Y sabes, Carlos, da vergüenza la forma como responden las autoridades, porque dijo a través de una entrevista que eran aproximadamente 6 personas las que estaban detrás de la denuncia, que eran siempre los que estaban con mentiras detrás de los antecedentes que se entregaban en contra de la administración municipal. Y por lo que vemos, no son 6 personas. O sea, es una forma de verdad vergonzosa de cómo responder ante una denuncia que es tan potente, que es tan evidente, donde se demuestra a través de las redes sociales que le gusta tanto al alcalde, hay mucha gente que está enojada, mucha gente que está enojada. Oye, entonces, Cristian, no puede salir a decir que son 6 personas. Cristian, desde el otro día el alcalde creo que señaló en el Consejo Municipal que eran denuncias de redes sociales, así como diciendo que no existen. Oye, el mismo alcalde que todo su populismo barato lo hace a través de redes sociales, a través de su página y a través de las páginas de los distintos medios de comunicación a los que les paga todos los meses para que les saquen su programa al aire. Oye, para recapitular, porque hay muchas personas que todavía no entienden la gravedad de esta denuncia que se entregó. Para que se hagan una idea, el bidón de 5 litros de cloro más o menos se está vendiendo en el mercado entre 1.300, 1.200, pongámosle 1.500 pesos, ¿ya? Por 36.000 litros de cloro se estarían gastando 9.360 millones de pesos, IVA incluido, pero acá el municipio gastó 36.000 millones, es decir, 5 veces el valor por sobre el mercado minorista incluso. No, 36 mil millones no, 36 mil es mucho. Perdón, me fui. Me puse como los animadores de la Teletón. 36.093.176 pesos. Pero mira, Cristian, ya, hagamos el siguiente ejercicio. Digamos que el precio está bien, ya. Pensemos que efectivamente está dentro del precio de mercado. O sea, acá lo más dudoso, Cristian, es que el proveedor hizo iniciación de actividades 6 días antes de la compra. Por lo tanto, certificación no tiene por ningún lado, así como lo dijo el administrador municipal John Sancho. No podía tener certificación con 6 días de trabajo. Segundo, se emite la orden de compra y los cheques el mismo día. Eso es inédito en el servicio público. Tercero, cuando un concejal le solicita información respecto a dónde están ubicados los cloros, los llevan al lugar, son verdaderos, disculpen la palabra coloquial, verdaderos chimbombos, ni siquiera son bidones de cloro certificados. En sentido, a mí un amigo que vende cloro me dijo, tienen que ser plásticos pero opacos, no puede ser que el cloro quede a la vista, porque eso lo afecta en su rendimiento. Cuarto, no sabemos qué porcentaje de cloro tiene efectivamente ese que está ahí, por lo tanto no sabemos qué eficacia va a tener. Y la guinda de la torta es que quien dice que se va a investigar fue el mismo que emitió el decreto de pago a nombre de esta empresa por 2.000 bidones, John Sancho. ¿Qué certeza podemos tener de la investigación si el administrador municipal es quien firma todo esto? ¿Quién le tendría que hacer un sumario a él? ¿El alcalde, el de mayor rango? Estamos fritos. Por todos lados estamos fritos desde el punto de vista administrativo. Por lo mismo, yo señalo que si la Contraloría establece finalmente que hay responsabilidades administrativas, que hay situaciones que no debiesen haber ocurrido, nosotros como programa tenemos que hacernos parte
ante una denuncia en la fiscalía con todos esos antecedentes, los que ya tenemos y con la ratificación de lo que ya tenemos por parte de la Contraloría Regional de la República. Volvió don Marcelo. Volvió Marcelo. ¿Qué parece? Estoy vivo. ¿Qué le pasó, Marcelo? Se cortó la luz, guayito, aquí. ¡Ay, que me dio susto! Oiga, ya, cuente, ¿qué pasó? ¿Hubo un corte de energía entonces en ese sector? No estoy escuchando bien. Carlos, no sé si tú estás escuchando bien a Marcelo o no. A ver, es que yo estaba cargando el computador. Oiga, se llama Marcelito. ¿Qué te pasa, Marcelo? ¿Te cortaron la luz? Aquí en toda la villa, como estaba aquí en el tema del. Estoy con la luz del notebook. Oye, se escucha mal, Marcelo, parece que se está ahogando el coro. Y la. Es que está oscuro aquí porque cortaron la luz, me están saboteando. Sí, claramente te están saboteando, Marcelo. Oye, ya empezaron las actuaciones de algunos personajillos, pues. ¿Sabes por qué? Cuente. Yo llevo 4 meses trabajando como asesor jurídico de la Municipalidad de Colbún. Y justo, buen tema. Justo después porque esto es grave. Justo después que aparecen los temas estos que nosotros denunciamos en el programa, alguien, no sé quién, solicita por transparencia toda la información mía respecto al municipio. ¿Desde cuándo estoy prestando servicios? ¿Bajo qué modalidad? ¿Si son honorarios? ¿Por qué meses? ¿Si estoy contratado? ¿Hasta cuándo? Mis remuneraciones y mis funciones. Sospechoso. Y justo ahora empiecen a pedir por transparencia mi antecedente. ¿Qué les puedo decir? Para ahorrarle la pega, de esperar que les respondan, les puedo decir que estoy trabajando desde el 20 de enero a honorarios en la municipalidad. Desde el mes de abril estoy trabajando con contrato. Mis funciones son en el Departamento de Educación Municipal, como abogado a cargo de las causas de la en contra de la municipalidad, por los profesores sobre todo. No gano más ni menos de los abogados que habían antes, por lo tanto no hay nada que esconder, lo digo públicamente y les va a llegar la información también, porque como lo pidieron, la municipalidad está obligada a entregársela. Así que le aclaro a estas personas que ya están pidiendo mi información, ¿para qué? No sé. Ahí están todos los datos respecto a lo que yo hago en la Municipalidad de Colbún. ¿Lo habrán pedido con nombres propios o por los nombres a través de los que operan por redes sociales con perfiles falsos? A través de unos correos que no tienen nombre. Entonces, te entiendo, sacamos porque qué manera de operar ya los famosos. Vicente, yo voy a ser un abogado que va a defender a la Municipalidad. No como estos abogados que llegan a acuerdo en todos los juicios porque a lo mejor tienen miedo de perder los juicios. Acá, un abogado que se respeta como tal, tiene que tramitar los juicios hasta el final. No andar llegando a acuerdo ahí para poder quedar bien contigo con el diablo. Y dentro de mi gestión, para que lo sepan también los amigos que están pidiendo la información, la municipalidad cuando yo llegué tenía 400 millones de pesos embargados del Fondo Común Municipal por demandas que pueden ser justas de profesores que ya están con sentencia. Y mi pega, mi trabajo era de recuperar San Lucas. Bueno, ya están recuperadas, así que mi trabajo lo estoy haciendo, no estoy llegando a acuerdo con nadie, como otros colegas de otras municipalidades. Eso quería dejar en claro en esta edición del programa. Marcelo, ¿qué te parece el que se le haya pedido también a Carlos estos antecedentes? Lo estuvo comentando durante el día, que tenía intención de dar a conocer que extrañamente ahora a Carlos le están pidiendo como si fuese una especie de vendetta, ¿ah? para intentar de alguna forma acusarlo gratuitamente a nuestro colega panelista de que él estaría incurriendo en irregularidades. Legítimo nomás, pues cada cual tiene el derecho de solicitar información. Lo que no me parece correcto es que se pida anónimamente, entregando correos creados solamente para no poder hacerle seguimiento. Eso se nota de que es de gente que, la verdad, intenta buscar callar a quienes hoy día están hablando cosas que la mayoría de los vecinos
quiere saber, se quiere enterar, y con el objetivo que nosotros nos pusimos desde el año pasado, ¿no, Carlos? ¿Cierto? Era que usted tomara decisiones, vecino, informado. Carlos hizo muy bien con lo que acabas de hacer, transparentar lo que ellos están buscando, porque tú no tienes por qué ocultar que trabajas en la Municipalidad de Colbún, no tienes por qué ocultar la labor que tú ocupas, estás ejerciendo lo que tú estudiaste, no estás ejerciendo otra profesión apitutada. Como en la mayoría de los servicios públicos uno llega por recomendación o porque conocías a alguien, eso no es nada extraño en nadie, porque tú tendrías que ser la excepción de haber llegado por concurso, porque hasta los concursos están arreglados. Eso también lo sabemos, queda una terna, y si en la terna no queda el favorito del jefe superior que está llamando a concurso, simplemente los concursos quedan desiertos. Así que bien me parece lo que hiciste, Carlos, bien también quien está solicitando, porque ese es el conducto regular, transparencia, y bien por el municipio, que tampoco no es nada que de felicitar, porque es lo que le corresponde, responder dentro de los plazos la información que se les está solicitando. No, para ver si no sé, tuve que salir al patio a tomar señal. Acá, menos mal que tengo una luz de emergencia, por acá se cortó la luz, es que no alcanzaron a copiarme hace un rato cuando se cayó la señal. No fue un sabotaje, a menos que haya sido uno de los grandes, porque se cayó, al menos toda la villa no hay luz. Para mayor información, ¿dónde, en qué sector más o menos reside Marcelo? En la Villa Arturo Alessandri, al menos aquí estamos todos sin luz, en lo que estaba leyendo los WhatsApp de la villa. Así que no he podido informar a la compañía para que vengan a dar una vueltecita. La luz que tengo en este momento es la luz de emergencia que tengo acá afuera en la galería, así que pero ya imagino que mis vecinos han hecho el procedimiento, porque estamos bien coordinaditos y ordenaditos aquí, así que ya deben estar informando a la compañía. Oye, a ver si a través de nuestras redes sociales, Carlos, que nos estén avisando también que no están en sintonía, si es que también están afectados por este corte de energía en algún sector de Linares. No, en mi sector no, pero quería leer lo que escribe Pau Sierra, acá una persona que nos está viendo, dice: Gobierno regional entregó a cada municipio recursos subtere, salud y recursos adicionales para ayuda social por la pandemia. Linares recibió 470 millones el 12 de mayo. Hay 470 millones adicionales para que el municipio enfrente esta pandemia. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, la gente necesitada se está sudando las manos. Nos vamos a comerciales. Agradecemos la sintonía a quienes nos ven a través de la plataforma Vive Linares y también Linares Informado. Una alta sintonía. Gracias también por los comentarios. Nos vamos a una pausa y al regreso, aquí en la pauta, tenemos qué está pasando con el tema del coronavirus. Pausa y volvemos de inmediato. De regreso en Equilibrio Comunal, hablemos con la verdad. Lo sé. Sí. Sigo, Nico. Yo estoy bien. Parece que hay alguien. Ustedes me dirán si estoy en línea o no. Yo te escucho. Sí, parece que Marcelo es el que está con problemas. Les comentaba que estamos de regreso en nuestro segundo bloque de Equilibrio Comunal. Vamos a pasar a un tema que nos ha tenido en vilo en los últimos dos meses. Tiene relación con la pandemia del coronavirus, donde lamentablemente Chile comienza a mostrar un pic ascendente, y la verdad que nos tiene a todos angustiados desde el día de ayer, cuando se empezaron a dar a conocer la cifra de contagiados, que se disparó. Hay información respecto de los hospitales en Santiago de que estarían colapsados, de que no estaría el personal tampoco competente para poder trabajar en los casos más graves, que serían aquellos que necesitan de ventilación mecánica. ¿Qué está pasando también en Linares? Les vamos a preguntar inmediatamente a nuestros panelistas
si les preocupa que esta situación también llegase luego a expandirse en gravedad a la región del Maule y también afecte a nuestra ciudad. Marcelo. Bueno, yo voy a hablar de lo que conozco, nuestra comuna, Linares. A mí, no sé si les mencioné la semana pasada, estuve trabajando durante toda la semana, de hecho esas fueron las razones por las cuales llegué a la cola del programa pasado, en el hospital, tercer piso, y no vi, al menos hasta la semana pasada, una situación descontrolada. Habían dos o tres pacientes, uno están de manera aislada, o sea, hay un solo paciente por cada sala, habían tres que eran sospechosos, y uno que estaba positivo. He estado mirando las estadísticas de Linares, hasta al menos ayer habían 7 casos, hoy día creo que subieron 3 más, si es que no me equivoco, no vi hoy día la información, pero yo creo que al menos acá en nuestra comuna está controlado, no es una situación de alarmarse, pero sí de mantener los cuidados, porque el centro de Linares, desde las 8:30 de la mañana uno ve la gente afuera de los bancos, afuera de las tiendas, haciendo fila para ser los primeros en ser atendidos. Me imagino que esa gente requiere hacer el trámite, no creo que lo vaya a hacer por gusto, porque no tiene nada que hacer en la casa, pero que tome las medidas, la distancia, si la persona que está delante suyo o detrás suyo no la toma, tenga la fuerza y la fortaleza, la valentía de decirlo con respeto: señor, aléjese, señora, tome la distancia que corresponde, porque a veces uno toma la prudencia de mantenerse a distancia, pero el otro es el que se le acerca a uno. Y hay gente que se molesta porque me dice: señora, mantengamos la distancia. Bueno, a mí no me ha tocado un mal rato, pero sí he escuchado en otras personas que se han llevado un mal rato, pero pasa principalmente porque no se sabe decir, porque no es lo mismo pedirle a una persona: señora, mantengamos la distancia y nos cuidamos, que otro dice: oye, ya, pues no te me acerques tanto. No es lo mismo, y eso es lo que genera quizás el conflicto. Hago esa recomendación. Con respecto a lo a nivel nacional, claro que es preocupante, pero creo que estaba dentro de la proyección, solo que se atrasó un par de semanas, porque se hablaba que a fines de abril, primera semana de mayo, iba a ser el pic. Bueno, estamos a mitad de mayo y empezó de verdad el pic. Así que yo confío que el sistema de salud va a soportar, que esto se va a mantener controlado como está. No creo en los fake news, estos falsos rumores de que poco más la gente está muerta en la calle. Eso sí sucede en otros países. No me alegraría saber que el gobierno se equivocó. No me alegra como a otros que hacen correr rumores que poco más que el sistema va a colapsar en 2 meses, como que para darle al gobierno, porque ese dolor del gobierno va a significar muerte si es que es así. Y esas muertes van a ser personas inocentes. Por eso que no me alegran ese tipo de noticias, no las comparto, sigo teniendo fe que el gobierno va a estar a la altura. Creo que hasta el momento lo ha estado, con sus defectos, por supuesto que sí, pero no es ese terror que había. El llamado o la cuarentena que está hoy día la provincia de Santiago y algunas comunas alrededor de la provincia de Santiago, quizás fue tardía, porque los santiaguinos hace rato que no se estaban comportando. De hecho, llamaban a las mismas autoridades a declarar personas no gratas que venía a Santiago. Así que ojalá que sean las medidas las correctas y que esto mejore. Si al final, si le va bien al gobierno, nos va bien a todos nosotros. Aquí no se trata de tirarlo para abajo porque es de derecha, o porque es del centro, o porque es de izquierda. Así que esa es mi opinión con respecto a esto. No sé si Carlos tendrá algo que acotar. A mí, Marcelo, tampoco me alegra decir que el gobierno se equivocó, porque yo creo que el gobierno se equivocó. La estrategia que siguieron finalmente no dio frutos. Ellos utilizan el lenguaje, tú sabes que el lenguaje crea realidades, y pues no decir que el sistema está colapsado, hablan de que está estresado. El sistema de salud, según ellos, está estresado, no colapsado, en circunstancias que en Santiago todos los hospitales, todos, están entre un 87% y un 92% de capacidad en las camas UCI y en el uso de ventiladores mecánicos. Y eso es preocupante si tenemos que, diariamente en Santiago tenemos cerca de, los últimos 2 días, 2.000 casos, solo en Santiago.
Y estos 2.000 casos que tenemos ahora, según lo que hemos conversado hoy día en la mañana, Marcelo, se deben única y exclusivamente al fin de semana largo del 1 de mayo. 10, 14 días después se ven a dar los frutos de no obedecer por parte de la comunidad, porque también la comunidad, la ciudadanía, tiene parte de responsabilidad. Pero también hagan presente que había un error comunicacional muy grande por parte del gobierno, que sacó en un momento determinado aquella frase de la nueva normalidad, que la verdad es que lo único que hizo fue confundir a la gente y la gente salió a la calle. Ahora tenemos un rebrote incluso en Las Condes, Vitacura y en Los Barnechea de Santiago, comunas que habían logrado aplanar la curva con la cuarentena obligatoria que tuvieron durante 3-4 semanas, pero con la nueva normalidad salieron todas las calles, le abrieron los malls por un par de días, un día creo que la Pumanca abrió, y con eso fue suficiente para que estallara todo. Ahora, lo otro que yo creo que es un error del gobierno, según lo que yo he leído y he escuchado en los medios, es esta falsa sensación de seguridad cuando se crearon estas cuarentenas parciales. No existen las cuarentenas parciales. O se está en cuarentena o no se está en cuarentena. ¿Por qué lo digo? Porque las cuarentenas que se hicieron las primeras semanas del brote en las comunas del sector oriente de Santiago, Las Condes, Vitacura, etc., no impidieron que la gente de las comunas más pobres tuviesen que ir a trabajar a Las Condes. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hicieron? Trasladaron el foco del virus desde las comunas más adineradas a las comunas más pobres, donde la gente vive en condiciones de hacinamiento, donde no hay capacidad económica para resistir, y por lo tanto la gente se ve obligada a salir a trabajar. Entonces, ahí yo creo que estuvo el error del gobierno en crear esta falsa sensación de seguridad creando estas cuarentenas parciales. Yo creo que la cuarentena tendría que haber sido total y no hubiésemos evitado todo lo que está pasando ahora. Hoy día leí en la radio Bío Bío que el Cementerio General de Santiago está cavando 2.000 tumbas. El gobierno señala que ellos no pidieron nada. Disculpa, la municipalidad reconoce que esa información, tampoco pidieron nada, pero que lo están haciendo por mutuo propio. Esa información, sí, el alcalde Jave salió a desmentir esa información que salió de un portal y que fue replicado por medios tradicionales. Si el alcalde Recoleta, municipio al cual pertenece el Cementerio General, dice que eso no es efectivo, ¿a quién le creemos? No, lo que pasa es que el alcalde dice que ellos como municipalidad no lo ordenaron porque el cementerio está en Recoleta, que la administración del cementerio es autónoma, pero no desmintió que se estuviesen haciendo las 2.000 tumbas, que es distinto. Entonces lo preocupante es que ninguna empresa, porque el cementerio se maneja como una empresa, tiene que ser autosustentable, va a hacer 2.000 tumbas si no tiene conocimiento real de que va a pasar algo de esa envergadura. Yo creo que aquí hay informaciones cruzadas que obviamente no se dicen. Todos hemos sabido y todos hemos dicho que el gobierno, lamentablemente, según nuestras apreciaciones, ha ocultado información. Y yo creo que esta puede ser una nueva información que ha sido ocultada por el gobierno para no generar el pánico. Pero no obstante eso, de que no genera el pánico, el otro día el ministro de Salud aparece con un nuevo concepto, el concepto de viroterrorismo. Tú no quieres asustar a la comunidad, pero dices que esto es viroterrorismo. O sea, hay terrorismo de un virus terrorista que nos va a dejar las cosas. Yo no entiendo cuándo salen con esos conceptos, porque ahí está, tú que eres periodista, Cristian, el problema comunicacional que ha tenido este gobierno. ¿Cómo ha llegado a los ciudadanos? ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Lamentablemente, los asesores de gobierno es gente joven, son periodistas, la mayoría recién salido. Te lo digo porque conozco a muchos, incluso colegas que venían de los gobiernos de la nueva mayoría, que por su experiencia incluso fueron contratados por los ministros en su momento del gobierno Piñera 1 o ahora en el Piñera 2. Lo hace, de hecho, mira, quienes mejor han trabajado comunicacionalmente están trabajando con periodistas que llevan años en los ministerios. Pongo un caso. El canciller, por ejemplo, el canciller Teodoro Rivera trabaja con un equipo que conozco bien, llevan años trabajando en la cancillería. El hombre, muchos me dirán, ya, pero no es un tema contingente hoy en día, pero no ha tenido ningún problema. El ministro Mañalich está trabajando con asesores sumamente jóvenes, que además
no es por nada, el ministro Sebien no los escucha y hay errores comunicacionales graves. Esto de salir a decir primero que pueden salir a tomarse un cafecito con los amigos, incluso vamos a colocar otro caso, lo que hizo el alcalde Joaquín Lavín en su momento de abrir la Pumanque, ir todos los medios de comunicación a ver cómo abrían las puertas de la Pumanque, por favor, eso fue de una responsabilidad tremenda. Y yo no entiendo cómo los medios de comunicación hace 48 horas mostraron nuevamente a Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes, para que saliera a contar el por qué ahora se había cerrado y él daba soluciones nuevamente respecto de cómo poder enfrentar la pandemia en su comuna. Yo insisto, errores comunicacionales sumamente graves. Y usted acaba de decir bien, Carlos, en la forma como se dicen las cosas se crean realidades. Y el gobierno aquí ha creado una realidad que es sumamente ambigua. Le dicen a la gente que hay que estar tranquila, pero resulta que salen a decir que esta es la guerra más importante que va a enfrentar Chile en los últimos años. Una guerra. Y ahora están hablando esto del bioterrorismo. O sea, por favor, hay que tener mucho cuidado respecto a esto. Y discrepo en el punto de que si bien estábamos nosotros tranquilos, créame, la situación en Santiago no es para nada tranquilizadora. Amigos, familiares que viven allá y con los que converso a diario me dicen que se nota el temor en la gente. No vamos a decir en todo, porque lamentablemente, y aquí un tirón de orejas para la gente, no necesitamos que decreten cuarentena para quedarse en la casa, pero entendemos que también hay muchas personas que por más que decreten cuarentena, estaban obligados a asistir a su trabajo, si no lo perdían. Fíjense las cifras que van a salir a fin de mes, que va a reportar el INE respecto de su ocupado. Marcelo, te escucho. Es que todo, a ver, hay cierto, como que no sé si, bueno, yo voy a ser políticamente correcto. Te escucha muy mal. Nosotros tiramos esa responsabilidad muy sobre así como suavecito que la gente irresponsable. Hay gente que se nos fue Marcelo. Marcelo. Marcelo, no te esfuerces, no te entendemos nada. Bueno, Carlos, seguimos mientras se retoma el contacto con Marcelo, que salió de la conexión, va a retomarlo luego. Estábamos hablando respecto de esta ambigüedad comunicacional que, a mi juicio, sigue el gobierno. O sea, hablan de la nueva normalidad, hablan de tomarse un café con los amigos, hablan de salir responsablemente, de poder hacer incluso hasta algo de vida social, y de la noche a la mañana estamos en la guerra, una de las guerras más grandes que ha enfrentado el país, y esto del bioterrorismo. O sea, es como si estuviese como enemigo nosotros Osama Bin Laden o los locos que en algún momento tiraron el gas sarín en Japón. No, claramente el gobierno, yo creo que aquí cometió un error comunicacional grave, porque lamentablemente la gente tiene que salir a la calle, tiene que subsistir. Uno escucha los programas de televisión, por muy sensacionalistas que sean, pero la gente decía cuando la entrevistaban, prefiero morirme del coronavirus que morirme de hambre. Tengo que salir a trabajar, tengo hijos, tengo que alimentarlos, y no me voy a quedar en la casa encerrado por un virus. Y lamentablemente uno sí, hay parte de responsabilidad de la ciudadanía. Uno ve en Santiago que hay gente en las calles sin ninguna medida de seguridad, sin mascarilla, sin guantes, menos me imagino que debe andar con alcohol gel en sus bolsillos para sanitizar sus manos cada vez que toman algún elemento, algún instrumento. Entonces, claro, todo eso es un caldo de cultivo para que este virus se propague aún más rápido. Y este cultivo tiene la particularidad de que se transmite en forma muy fácil. Basta que estemos conversando y que nuestros fluidos se intercambien y suficiente para que ingresen tanto por la vía bucal o nasal, e incluso por los ojos, tengo entendido, para que ingrese el virus a nuestro organismo y empiece a trabajar en contra de nuestro sistema inmunológico. Espero que la gente tome conciencia, que no salga a las calles sin tomar la medida de seguridad y que cuando salga, salga porque sea estrictamente necesario. Que no vaya a comprar cosas que no son necesarias en momentos de pandemia, solamente elementos de primera necesidad. Yo he visto, Cristian, con disgusto, te lo digo,
que las filas acá en Linares, por ejemplo, nosotros vimos Linares, son más largas en el Easy que en el supermercado. O sea, la gente está más preocupada de comprar artículos de construcción o de menaje de hogar en lugar de ir al supermercado a comprar artículos de primera necesidad, comida. Entonces, eso son cosas que a mí no me caben en la cabeza y creo que la gente requiere, lamentablemente, que la autoridad esté encima. Y si la autoridad no lo hace, las personas por sí solas no lo van a hacer. Mira, ya que tomaste el tema de las compras en esto, en estas tiendas del retail que tienen que ver con el tema de la decoración, arreglo de casa, yo estoy viviendo en Longaví y como estamos levantando acá la casa, tuve que pasar a comprar, vi que el Sodimac cuando llego temprano, porque he tenido que ir a la oficina en estos días a Linares, veo el Sodimac, mira, llego 8:30 de la mañana, lleno, una fila extensa de gente esperando. Por tanto, hoy día dije ya, voy a ir a otra tienda. Vamos a hacer algo de publicidad. Fui a Construmar, porque no había nadie, porque el ICI estaba lleno. Pero me llamaba la atención, cuando los veía salir, salen con artículos para decoración. Artículos que en realidad no son necesarios. Yo fui a comprar algo porque necesito aislar la casa, por el frío que ya comienza a imperar. Entre paréntesis, es lo que también es un factor que lamentablemente va a acentuar los casos de coronavirus en la ciudad. Cuando empiece el frío, lamentablemente nos vamos a encontrar que el pic va a seguir subiendo. Pero yo me sigo preguntando, ¿la gente para qué sale? Si la verdad no es necesario que se decrete un decreto con fuerza de ley para que la gente se quede en la calle. Por favor, tomen conciencia. No sigamos con este exitismo tan propio del chileno desde los 90 en adelante, donde las autoridades nos dicen, no, si Chile en realidad es casi un modelo a nivel mundial, nos felicita el presidente Trump, nos están llamando los grandes líderes, la OMS o bien la Organización Panamericana de la Salud están diciendo que somos un modelo a seguir cómo estamos enfrentando el coronavirus. Mira lo que pasó en los últimos días. Ahora, no vengan a decir, y en eso seguramente vamos a discrepar con Marcelo, no vengan a decir que el gobierno ha hecho bien las cosas. Quizá hoy día no es el momento de criticar, es el momento de sumar. Si le va mal al gobierno, nos va mal a todos, porque en realidad la enfermedad no reconoce posición política, no reconoce raza, no reconoce la situación económica de la persona que la va a afectar y que va a morir. Pero hay una cosa que estamos claros. Por algo hay tantas críticas de los médicos en Chile. Imagínate, estaba viendo reportes de a lo menos dos asociaciones que tienen que ver con la medicina y que se han retirado de la mesa científica que asesoraba al gobierno. Dos. Y créeme, hoy día hay fuertes declaraciones de parte de la presidenta del Colegio Médico y algunos siempre salen con esa típica contra comentario diciendo, lo que pasa es que ella pertenece a partidos de izquierda y por eso está criticando. La verdad es que solamente hace juicios técnicos médicos, no está haciendo juicios políticos. Y la verdad es que aquí el gobierno no ha estado, ellos dicen, no ha estado entregando las cifras reales respecto de las personas contagiadas en Chile, ni menos de las personas fallecidas. Incluso hoy día estaba viendo a alguien que señalaba de una funeraria, y ojo, lo están reportando medios tradicionales que son respetables, diciendo de una funeraria grande en Santiago, de que le estaban llegando cuerpos de personas donde en la hoja, en la ficha, no aparecía que había fallecido por coronavirus, pero respecto de todo el protocolo, cómo se trasladó al cuerpo, ellos tienen temor de que haya sido así. Oye, acá Luis Alberto Araya, que nos ve siempre, un amigo linarense que vive en Rancagua, kinesiólogo de la clínica Metz, que siempre está al tanto con los temas de salud, nos pregunta cuántas camas críticas hay en Linares. Bueno, tú sabes, Luis Alberto, que tuvimos a la presidenta de los trabajadores de la salud municipal de acá en Linares en el programa, y ella nos señaló que habían 8 camas críticas en Linares, pero en un año normal, con los enfermedades respiratorias, influenza, lo que sea, se ocupan entre 4 y 5, por lo tanto, habría una disponibilidad de alrededor de 3 camas acá en la ciudad de Linares para enfermos críticos. Marcelo dice que estuvo la semana pasada y había una pura persona, pero que no había nadie conectado a un respirador mecánico. Por lo tanto, acá no tenemos la situación tan crítica como está en Santiago o en las grandes ciudades de este país, que lamentablemente la gente se ha enfermado y se ha enfermado de verdad. Entonces, hay más o menos 8 camas acá, Luis Alberto, 4
debiesen estar ocupadas por enfermedad normal, nos quedan 4 o 3 camas disponibles, esperamos que no tengamos que ocuparlas. Lamentablemente Santiago ha tenido que salir a ocupar camas de regiones con enfermos porque no han tenido la capacidad de ventiladores mecánicos que se ha requerido, lo que nos parece bastante grave. Ahora yo leí una entrevista al ministro de Salud, Mañalich, el día de hoy, porque le preguntaban que por qué no ocupaban espacio riesgo, se habían arrendado espacio riesgo, y él dijo que no tenía las capacidades para camas críticas UCI, porque no había disponibilidad de oxígeno. Claro, porque no había disponibilidad de oxígeno, que es fundamental por los efectos de la instalación de los equipos. Muchas personas creen que porque, ya, ok, se compran respiradores o se entregan respiradores, porque hay incluso países que han pedido casi como arrendando los equipos, llegan y hay una solución final, y la verdad que no, porque hoy día estaba escuchando a gente de expertos médicos, decían, no hay personal calificado en todas las regiones para poder, por ejemplo, estar atendiendo unas 50, 100 personas que necesitan una cama crítica. Y es por eso que incluso hay una posibilidad que en las próximas horas se eche mano a tanto médico extranjero que está en nuestro país. Ayer veía reportajes en algunos canales de televisión que son médicos colombianos, que son médicos venezolanos, médicos ecuatorianos que están esperando a través de la UNACOM de que puedan poder ejercer la profesión acá en Chile. Y al parecer el gobierno va a abrir una suerte de amnistía para que puedan trabajar por lo menos de aquí hasta fin de año y poder enfrentar la pandemia de mejor forma. Es que eso es necesario, Cristian, porque el personal médico se está enfermando. Están en cuarentena muchos trabajadores de la salud y eso obviamente va en desmedro del servicio que pueden entregar. Puede que a lo mejor en algunos hospitales tengamos los equipos, pero no tenemos el personal para que lo opere. Porque cada cama que me desmiento, que me aclara acá Luis Alberto en línea, requiere un médico, una enfermera, un TENS, un kinesiólogo, que son el personal mínimo para atender una cama crítica. Entonces, si no tenemos el personal porque se nos está enfermando, la crisis no va tan solo por no tener la maquinaria, sino además por no tener las personas capacitadas para operarla. Se estaban haciendo capacitaciones por internet entre los médicos, médicos que nunca habían intervenido y han trabajado en esta situación, pero se están haciendo capacitaciones para que puedan estar disponibles en el evento de. Entonces, llegar a ese nivel, la verdad es que estarán las personas idóneas ocupando o utilizando o trabajando en ese tipo de situaciones estresantes, esperemos que sí, porque si no, que Dios nos pide confesado, amigo mío. Ahora, por algo se está hablando de que está entrando la segunda línea en acción. La primera línea fueron los enfermeros, los tecnólogos, médicos, quienes estaban ahí recibiendo a quienes podrían estar contagiados y después se confirmó que estaban contagiados de COVID-19. Pero como bien dices tú, ahora son los especialistas. Y vaya que sabemos nosotros en una ciudad como Linares o en otras ciudades, en regiones, de que la falta de especialistas, ojo, nos puede generar un caos mayor. No queremos ser alarmistas, pero también hay que ser realistas. Lamentablemente, el PIC va a seguir ascendiendo. Las cifras que se están entregando hoy día van a ser pequeñas comparadas con las que se van a venir a fin de este mes. Para que eso no ocurra, mantenerse en la casa. No existe mejor forma de evitar el coronavirus que quedarse en la casa. Y de verdad lo digo a corazón. Vi un médico llorando, un médico que trabaja en Santiago, que tiene años de experiencia, como el doctor que estuvo en los canales de televisión llorando, pidiendo a la gente que se quede en casa. No hay otra forma. Lamentablemente, y te lo digo, me da rabia de saber que hay personas que a través del seguro de cesantía están yendo a las tiendas del retail en Linares a comprarse televisores, a comprarse celulares, a comprar electrodomésticos, cosas que no son necesarias hoy en día. Guárdense el dinero, jóvenes, guárdense el dinero, señoras, señor. Entiendan, la situación económica va a ser la segunda crisis que se va a venir después de la crisis médica, después de la crisis sanitaria que vamos a enfrentar. Y esa otra crisis va a durar mucho más de lo que va a durar esta pandemia. Y no lo estoy diciendo yo, señora, señor. Lo están diciendo incluso el Banco Mundial, acaba de señalar que el segundo semestre la economía mundial se va a contraer más o menos un 30%. La recesión se viene y se viene fuerte. Y creo que ahí vamos a enfrentar un problema aún mayor. No quiero
que hoy día hablaba alguien y pensaban de que era muy fatalista, es decir, cuidado que hay gente que incluso puede empezar a sufrir hambre producto de toda esta situación. Y la verdad es que parece una forma apocalíptica de mirar el futuro. Pero seamos realistas, si no queremos llegar a eso, quédese en casa. Y acá, no hay Cristian, ninguna necesidad de ir a comprar electrodomésticos en estos días. Y acá es donde nosotros teníamos que ver la acción del Estado. Si este Estado tan fuerte desde el punto de vista económico como el chileno, porque se ha tenido precaución en los años anteriores, es acá donde el Estado tenía que sacar el dinero para ayudar a la gente que no tiene las lucas y para que se quede en su casa. Pero lamentablemente sacó una ley ahora en que le está dando 65 mil pesos mensuales, si no me equivoco, por persona, a cada familia de cuatro integrantes. O sea, ¿qué hace una familia de cuatro integrantes con 260 mil pesos? Prácticamente nada. Entonces, si el Estado, en este momento, que es donde se requiere su intervención real, no lo hace, como dices tú, se va a morir mucha gente. Viene el invierno, la enfermedad respiratoria, en nuestra zona, en Linares, la humedad produce mucha enfermedad respiratoria. Por lo tanto, junio y julio se nos viene complicado, así que por lo mismo, la gente a cuidarse. Carlos, nos vamos ya despidiendo de nuestro programa. Marcelo, por razones técnicas, hubo un corte de luz en el lugar donde reside. Se despidió anticipadamente. Esperamos la próxima semana tenerlo, como ha sido costumbre, de la mejor forma. Gracias también al trabajo de nuestro director, Nicolás Vázquez, quien hace posible esta transmisión a través de la plataforma Vive Linares y de Linares Informados. No sé si quiere, vamos a colocar un punto en alguna vez. Nuestro amigo Alfredo Ávila, cuando estuvo en nuestro reemplazo, señaló, vamos a hacer el ítem otro. No sé si tiene algún otro por ahí para ir terminando, Carlos. No, amigo mío, yo no tengo más que decir, más que agradecer a toda la gente que nos ve y que comenta. Luis Alberto Araya, un amigo acá del programa, también ha estado presente hoy en nuestro programa. Emiliano Enoc Morales, amigo también linarense que está viendo en Santiago ahora. También a don Pedro Camerati, que es un fiel auditor nuestro. Don Arturo González Alegría, compañero de fútbol mío del Club Deportivo Llanza, donde jugamos los viejos cracks. ¿Quién más nos comentó hoy día y nos estuvo mirando acá en el programa? Alejandra Pérez también estuvo presente, Alberto Rebollido, don Julio Zúñiga, que es uno de nuestros auspiciadores con Radio Taxi H. Bueno, y en general un saludo y un agradecimiento a toda la gente que nos ve y que interactúa con nosotros, porque para nosotros es re importante en nuestro programa que la gente nos vayamos retroalimentando para seguir haciendo el programa de mejor forma. Así que por mi parte es todo, amigo Cristian, que estén muy bien. Oiga, quiero responderle a un primo que me dice, ¿cómo me dice a través del programa que pasaste a comprar materiales? Me dice, eso no es primera necesidad. Por supuesto que es primera necesidad, si necesito cobijarme o no. Está bien. Haciendo el programa. Agradecemos a quienes estuvieron en compañía el día de hoy. Solo si me permite, y aunque su amigo se va a molestar porque no le gusta que le tome mucho el tema de Deportes Linares. Saludos, Rubén. Se viene una querella por ahí. Saludos, Rubén Veloso. Se viene una querella. No me digas, ¿en serio? Carlos, se viene una querella y una querella bien, bien fuerte. Esa va a remecer fuerte porque se van a dar cuenta que habían dobles contratos. Y la verdad que va a resonar fuerte porque ahí hay un dedito, incluso te lo he comentado, pero la próxima semana vamos a entregar más antecedentes porque posiblemente la persona involucrada va a estar en nuestro programa. Solo eso, agradecer la sintonía de todos quienes estuvieron en compañía de hoy. La verdad, una alta sintonía, gran cantidad de comentarios. Agradecemos que los temas que estamos abordando acá, usted también lo siga comentando a través de las redes sociales. Queremos conocer su inquietud. Gracias por toda la sintonía, Carlos, a Marcelo, que sigue también conectado, pero no se tuvo que despedir anticipadamente, a Nicolás, a todos. Que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, que estén bien.